Bienvenidos al MOOC de Herramientas de Análisis Estratégico. Mi nombre es Yair Lombana, docente investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte, y durante 4 módulos los estaré acompañando, instruyendo a través de las herramientas de análisis estratégico la toma de decisiones de las empresas. Como lo dije anteriormente, el MOOC básicamente se va a dividir en 4 módulos. El primer módulo corresponderá a la parte teórica de las herramientas, esto es el análisis DOFA, donde se miran las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, los factores internos y externos de la empresa. En la lección 2 vamos a ver las 5 fuerzas, que corresponde básicamente a cómo está la empresa dentro de la industria. Y en la lección 3 vamos a hacer el análisis de distancia CAGE, que corresponde a cómo se internacionaliza la empresa en términos de esos factores que ya habíamos mencionado anteriormente. Luego pasaremos al módulo 2, que va a ser un caso de aplicación de lo que ya habíamos visto teóricamente en la lección 1 del módulo 1 en el análisis DOFA. Este corresponderá a 2 lecciones. En el módulo 3 estaremos hablando del caso de aplicación de las 5 fuerzas. Este módulo también corresponde a una aplicación de la teoría que habíamos hablado en la lección 2 del módulo 1 y tendrá 2 lecciones. Y finalmente cerraremos con el análisis CAGE, el análisis de distancia CAGE, que tiene también 2 lecciones y corresponde a una aplicación de la lección 3 del módulo 1. Dicho esto, pues vamos a hablar entonces ahora del análisis DOFA. El análisis DOFA básicamente corresponde a conocer y aplicar herramientas para conocer las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de las empresas para ver cómo hacer su análisis estratégico y su toma de decisiones. Lo primero que tenemos que hacer es numerar, digamos, los factores que corresponden al DOFA. Estos son los factores positivos y negativos, así como los factores internos y externos que tiene la compañía. Entre los factores internos podemos hablar de las fortalezas y las debilidades. Esto corresponde a los atributos que tiene la empresa. Las fortalezas son básicamente características ventajosas que tiene la empresa frente a sus competidores. Allí nos podemos hacer varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos bien y mejor que nadie? ¿Qué recursos únicos o de más bajo costo usamos que otros no? ¿Qué factores hacen que usted obtenga la venta? Esos son todos elementos positivos, pero son atributos de la empresa. Por otro lado, pues tenemos que mirar los aspectos negativos, esto es las debilidades, que son características desventajosas frente a sus competidores. Allí también nos podemos hacer preguntas, obviamente de índole negativa. ¿Qué debo evitar? ¿Qué es lo que otros pueden ver como debilidad de mi organización? ¿Qué factores hacen perder mis ventas? Entre otras preguntas que deben hacerse. Nuevamente, pues tendríamos que mirar, ya una vez vemos los factores internos, ver los factores externos. Aquí es, por ejemplo, las oportunidades, que son los factores del entorno que pueden motivar ventajas competitivas para tu organización. Ahí puedes identificar algunas preguntas tales como, ¿qué oportunidades se ofrecen o puedes encontrar? ¿Qué tendencias podrías aprovechar? ¿Cómo puedes convertir tus fortalezas en oportunidades? Estas son las partes positivas de los atributos del entorno o del ambiente. Y por otro lado, hablamos de las partes negativas, los factores del entorno que pueden representar desventaja para la empresa, pero que vienen del entorno o del ambiente. Esto, aquí nos podemos hacer preguntas tales como, ¿qué está haciendo mi competencia? ¿A qué amenazas me expongo con mis debilidades? ¿Podría alguna de mis debilidades amenazar seriamente el negocio? Preguntas pues de índole negativo que vienen del ambiente. Es así como tenemos que tener cuidado a la hora de hacer un DOFA para tomar las decisiones que creamos de verdad convenientes. No es solamente llenar una lista de factores y determinantes sin tener un objetivo concreto. Tampoco es dejar de poner prioridades en ese listado y mucho menos eliminar características o factores que después en un futuro análisis nos pueda ser de interés. Es así como pues hablamos básicamente de los usos de la herramienta DOFA. Tenemos básicamente 4 usos de la herramienta, que sería la formulación de estrategias, el emparejar y convertir estrategias, la planeación estratégica y la investigación de mercado. Centrémonos en el primer uso. Básicamente, después de la definición de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, podemos hacer el análisis de sus estrategias, es decir, combinar, por ejemplo, fortalezas como oportunidades, y esto corresponderá a estrategias de integración o de ataque, son las estrategias más positivas. Y la combinación finalmente de las partes negativas, esto es las debilidades con las amenazas para que nos den estrategias defensivas o incluso de retirada. En este sentido, pues ya tendríamos el primer uso y ahora corresponde pues entonces hablar del segundo uso. Una vez ya tenidas estas estrategias, podríamos hablar de cómo convertir
las partes negativas en positivas. Esto es transformación de debilidades en fortalezas o amenazas en oportunidades. En este sentido, pues ya todo lo que tenemos negativo lo podríamos convertir en positivo, ¿sí? Y una vez lo tengamos, podríamos entonces emparejar tanto las fortalezas como las oportunidades que ya pues, fueron convertidas. El tercer uso es la planeación estratégica propiamente dicha. En la planeación estratégica básicamente hay 6 pasos que ustedes pues, podrán observar y hay 2 momentos en donde se utiliza el DOFA. Primero en el análisis, propiamente la enumeración de los factores, y un segundo en la matriz estratégica, que es precisamente la combinación de las partes positivas con las negativas y así dar una serie de estrategias que finalmente los grupos de interés, la misma compañía puede revisar y volver a hacer el ciclo en el plan de estratégico de la compañía. Y el último uso es el DOFA en la investigación de mercados. Aquí pues es revisar a la competencia. Normalmente el DOFA se hace para revisar internamente a la empresa y también al entorno o al sector externo. Pero pues también lo puede hacer uno con la competencia mirando las fortalezas y debilidades de la competencia. En este sentido lo que tenemos es que mirar de pronto fuentes secundarias. Obviamente la competencia no nos va a dar la información interna que tiene su empresa, pero sí nosotros podemos auscultar en otras fuentes para así poder lograr esa información. Dicho esto, pues podríamos terminar este módulo en su primera lección diciendo que pues ya hemos conocido los usos y enumeramos básicamente los factores que corresponden al DOFA. Nos vemos en la segunda lección del módulo 1. Muchísimas gracias.